prendió el gorro. Yo me arrancaba de la escuela, no quería ir a la escuela y me iba a trabajar a la panadería. Ahí entré a trabajar de repartidor de pan nomás yo. Tenía, creo que, me acuerdo que tenía como 10 años. Y ahí fui aprendiendo, le fui ayudando a los panaderos adentro y fui aprendiendo. Cuando los chicos iban acá, yo corría, pues jugaba a la escondida. Muchos panaderos son los mismos de esa época, a mí me conocen de cuando mis papás pololean, no sé si creían así. Aquí se trabaja en familia. Buenos días. Gracias. Chao, chao. Buen día. Igual. Don Luis, buen día. Es como una familia, uno porque se conoce más de 40 años más o menos. Con eso estamos. Ah, hasta la cosa abajo. Hola, don José, buen día. Buen día. Buenas. Ahí traje lo de Quintay. Aquí le mandé todo. ¿Le mandaste 5 justo? 5. ¿Están dando unos 6 o 7? Y 2 de mes. ¿Quería un integral? ¿Tú mismo anotaste? ¿Un integral? Yo no sé qué voy a meter aquí. Bueno, es mal que revise. Necesitamos haber estos 5 nomás, mamá. Sí. Don José, esta semana, lamentablemente, hasta el sábado, la tengo como marcha blanca para regularnos con Quintay. Nos está llevando pan, pues prácticamente por 5 kilos son, no se cuenta. ¿Con 8 o no? ¿Ah? ¿Con 8? ¿Este domingo? ¿Eh? Yo creo que hay que hacer 8, van 4 cerrados. Si es que no, hagan, si no hay pedido de algo, hay que hacer 8. No. Máximo 8. Ya, vamos a echar la correa el batido. Ya.
Suerte, casi todo, a ver si alcanzo a pasar aquí. Alcanzo. Todas las verdes. Aquí vamos pasando por el mercado. Y aquí se ocupa la calle, menos mal que hoy día está un poco más libre. Pero hay otros días que como ella vienen con los carretones, se te atraviesan. Es un desastre. Hoy día está el más ordenado. ¿Dónde? Uno solo ahora. Le volvió el pan. Listo. ¿Por qué tienes que llegar a 31? Te dan el dato. Hay una leyenda urbana de que unos hermanos franceses de apellido Marraquet llegaron a ellos acá a Valparaíso, se instalaron con su panadería a hacer la baguette. Y notaron que mucha gente la partía por la mitad porque como había que bajar el cerro el plan a comprarla y subir luego con ella, incomodaba andar con un cartucho tan largo. Entonces pedí si no hacer lo más cortito y ahí fue cuando surgió el pan batido. Yo tenía 17, 18 años. Trabajábamos menos de 12 a 12. Pero uno como era caro, se creía macanú, ¿vale? Y para aprender la cosa en bien, pues. Años que se hace en Santiago el día del choripán, en pan batido, y este año queremos hacer como el paraíso. Vamos a regalar a la ciudadanía choripán en pan batido. Ahí sí. Vamos a esta cosa, ¿dónde es? Y el pan batido ponía tradicional, porque el pan que tiene cáscara, crocancia, que aguanta los cubitos, el cubito no se desparraba por fuera, porque un pan de retail obviamente se desparraba a todos lados. Vamos. Vamos.
¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos invitar a los porteños y a las porteñas a seguir prefiriendo a los panificadores locales, seguir prefiriendo las panaderías del Plan, de los Cerros, y en particular el producto típicamente porteño que es el pan batido, que acompaña las festividades, que acompaña el 18, pero también que acompaña la vida cotidiana de todos los porteños. Bueno, cuéntanos sobre esta actividad, además que el pan batido, que el nombre tradicional que usamos acá en Valparaíso, es uno de los más consumidos durante el mes de septiembre. Por supuesto, o sea, más que mes de septiembre, durante todo el año es el pan más consumido, prácticamente 75% de nuestras ventas es pan batido. Por ejemplo, o sea, usted sabe que nosotros los chilenos consumimos a nivel anual 90 kilos per cápita de pan en general, del cual indudablemente 70-75 kilos es pan batido. Chile. ¿Verdad? Sí. Chile, tengo que saber, de hecho, para comerme las tortas, los postres, esas cuestiones. Sí, sí. Lo mismo trabajamos de lunes a domingo. También, pero dura mucho más. Con turnos, obviamente, pero muchas igual estamos al mismo turno los dos trabajando. Se convierte en una segunda casa. De repente, como mamá e hija, también tenemos nuestro choque. Y después, como te digo, nos separamos por momento, por tiempo. Es raro también, es interesco, porque obviamente es la mamá. Pero hemos ido aprendiendo con el tiempo y hasta ahora no lo hemos hecho mal. Yo no sé hasta cuándo iría a trabajar, po. Pero como le digo, el pan batido no va a morir nunca. No, el pan batido es lo principal que hay.